Gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. Amén. Paz de Cristo, iglesia. Gloria a Dios. Lo voy a invitar a que le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Aleluya. Amigo o hermano que usted me está viendo ahí a través de la pantalla, goces en la presencia del Señor también. Ahí también está el Señor, gloria a Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, déselo fuerte, gloria al Rey, aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 149, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir que si nos lo puede poner ahí en la pantalla, gloria a Dios, para que también nuestros hermanos que están por ahí manejando, lo vean también, aleluya. Salmo 149. Gloria a Dios. Uno y dos nada más. Cuando lo tenga, confírmemelo con un fuerte amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: cantad a Jehová cántico nuevo. Alabanza sea en la congregación de los santos. Gloria a Dios. El que es gloria, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey, los hijos de Sión se gozan en su rey, gloria a Dios. Y yo y usted, usted y yo nos hemos reunido en esta tarde para gozarnos en la presencia del Señor, gloria a Dios. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Oremos, bendito Dios, estamos delante de su presencia, Padre mío, dándole toda la honra y toda la gloria. Gracias porque nos ha permitido llegar a su casa de oración, Señor. Denos libertad para adorarlo en esta tarde, Señor. Bendiga a mis hermanos que estamos aquí en esta tarde, los que vienen en camino, Señor, ayúdenlos a llegar con todo bien también, Padre. Oh, todo se lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a usted sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Dios. Nuestros hermanos músicos con nosotros, iglesia. Goces en la presencia del Rey.
Dios, tú estás aquí. Estás aquí. Dios, tú estás aquí. Es como una llama que me quema. Es como una fuerza interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura hoy mi corazón. Es como una llama. Es como una fuerza interior. Espíritu Santo, ven y llena. Satura hoy mi corazón. Está tu gloria llena.
Aleluya, siga dándole un aplauso al Señor fuerte, porque Él vive y reina para siempre. Aleluya, Dios poderoso, que vive y reina por hoy, mañana y los siglos por los siglos. Amén. Denle un aplauso fuerte una vez más para continuar con lo que sigue. Alegres, contentos. Aleluya. Gloria a su nombre. Hermanos, vamos a continuar con lo que sigue. Aquí están otros hermanos, sugieres, que van a depositar una ofrenda. Los que están viéndonos por Facebook, ahí tienen un link. Ahí también pueden participar. Ahí opriman su link y pueden ofrendar. Cada uno. Ahí va a pasar nuestra hermana, Aldaco también, con la tarjeta. Los que no tienen cash, pueden pasar todos, hermanos. Alegres, contentos, para recibir esta palabra, hermanos, que Dios ha traído a mi corazón, para compartirla con cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque estamos endeudados con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nunca le vamos a pagar lo que Él ha hecho por nosotros, las protecciones que ha puesto a nuestro alrededor, nuestras bendiciones que nos ha dado. Estamos endeudados con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así alegres, hermanos, alégrese porque Dios vive. Así con un corazón alegres, que Dios ama al dador alegre. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos alegres. Vamos a orar por estas ofrendas para que Dios las bendiga. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más, agradecidos, contentos, Señor, alegres por estar en tu casa de alabanza. Y hoy te ponemos estas ofrendas y estos diezmos en tus manos, Señor, y los bendicemos en el nombre de Jesucristo. Que usted bendiga cada corazón, cada mente, Señor, cada trabajo, Señor. Que usted llene cada granero en cada hogar, Señor, aunque sea tiempos de crisis, pero creemos que usted diario bendice. Cuando no hay nada, allí está usted bendiciendo nuestros hogares. Por eso, en el nombre de Jesucristo, bendicemos estas ofrendas y diezmos de donde vienen y de dónde van. Amén, amén, aleluya. Denle un aplauso fuerte, hermanos.
Gloria a su santo nombre. Así que para continuar, hermanos, me pueden acompañar con sus Biblias en Efesios 6:10. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oren en sus corazones, hermanos, que Dios use mis labios para compartir esta palabra y que sea depositada en un corazón. Amén. Que nos dé fortaleza, valentía para seguir luchando, seguir peleando la buena batalla. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. En el nombre poderoso de Jesucristo dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11. Ay, discúlpenme, hermano. No, el que sigue. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aleluya. El tema de hoy, hermanos, una iglesia valiente. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a continuar más con un subtema de las cuatro R's: reparado para reparar, restaurado para restaurar. Y la semana pasada se habló de Pedro, que él como corría del Señor, y hoy vamos a hablar de cómo él fue restaurado y cómo él representa a la iglesia, de una iglesia que corría y no quería nada con el Señor en los tiempos de turbulación. Ahora fue diferente. Pedro se esforzó y fue valiente. Amén. En el nombre de Jesús. Y esta vez Pedro se llenó de un testimonio valiente, hermanos, armándose de la armadura de Dios. Amén. Ya había corrido una vez, vino otra vez a la presencia del Señor, Dios lo restauró y tomó una decisión de tomar un testimonio de valentía que representa a nuestra iglesia. Y todo eso le trajo buenas consecuencias a su vida. Cosas buenas, aunque unas parecían mal, pero eran para bien por igual. Hechos 4:1-3 nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Aleluya. Pedro, ya que fue un correlón, regresó al Señor, hermanos, a predicar la palabra. Y si ustedes leen el capítulo Hechos 3, fue cuando Pedro oró porque estaba el inválido que estaba en la puerta, la hermosa, y esa, por ese milagro que Dios hizo, esta fue la causa que los empezaron a echar a la cárcel, porque predicaban un Dios que sanaba, un Dios que levantaba los cojos, un Dios vivo. Y tuvo una confrontación. Así nosotros, hermanos, cuando hablamos del Señor Jesús, van a haber personas que nos van a confrontar, nos van a querer confrontar, hermanos, y va a haber la oposición hacia cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber, hermanos, que todo esto es necesario. Cuando viene la confrontación, tenemos que estar llenos de la armadura de Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder nosotros entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Cada cristiano tiene que entender la oposición, hermanos, que va a venir a la confrontación en nuestras vidas, porque muchos no nos van a querer. Nos dice Mateo 10:22. Dice así Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Esas van a ser las confrontaciones que vamos a tener, porque vamos a predicar un Dios que hace milagros. Juan 15:18: si el mundo os aborrece,
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. So, cuando tenga uno las confrontaciones, hermanos, es porque a las personas, al mundo les molesta que usted hable de Jesucristo. Y usted tiene que estar preparado para todo eso, hermanos. Amén. Normalmente, hermanos, las confrontaciones van a venir del mundo. Pero lo más triste es cuando vienen de los mismos creyentes. Cuando usted está hablando del Señor y viene un creyente y empieza a dañarte. Ese es el problema. Pero no se apure. Mientras usted hable de la verdad, va a traer un buen resultado porque hay personas que están escuchando alrededor. Amén. Y va a haber un resultado bueno. Nos dice Hechos 4:4. Dice así: pero muchos de los que habían oído a la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya los habían echado a la cárcel porque estaban predicando a Jesucristo. Los metieron, vámonos. Pero fíjese lo que sucedió. Hubo un buen resultado. 5,000 hombres no más, que son muchos, escucharon de la palabra, hermanos, y se entregaron al Señor. Amén. Algunos diarios se van a poner al evangelio, hermanos. Donde quiera que vamos, van a haber personas que se van a oponer y van a negar la palabra del Señor. Pero usted siga hablando, nomás que sea palabra de Dios, y va a haber un resultado poderoso. Amén. Mientras usted predique la verdad, aunque haya personas incrédulas, no va a cambiar el mensaje. El mensaje va a ser el mismo. Lo que la palabra va a hacer es que va a cambiar a las personas que escuchan. Amén. Hay que predicar el mismo evangelio, directo como es. Amén. Eso nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar son las personas que lo escuchan. Acuérdense de eso, hermanos. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a entender. Cuando usted está hablando de la palabra que está pegando, aunque esté peleando con uno, pero usted va a estar viendo a los demás que otros están atentos escuchando. Y no va a pelear con palabras obscenas nomás, sino pura palabra de Dios. Y Dios va a hacer la obra allí, hermanos. Amén. Nosotros como iglesia, Pedro no tenía otra opción. Amén. No va a haber otra opción, nosotros, hermanos, escudarnos y correrle a esto. Porque ya tomamos una decisión de servir a Cristo, ya nos perdonó, nos va a bendecir, nos está bendiciendo y tiene cosas grandes para nosotros. No hay otra opción, hermanos, no podemos correr. Amén. Y si sí corremos, hermanos, puede suceder lo que le pasó a Jonás o a otro apóstol o a un profeta. Pero es necesario, hermanos, creer que el Señor está con nosotros y predicar su palabra. Y vamos a tener éxito. Aunque haya oposición, va a haber alguien que va a estar escuchando. Amén. Una iglesia valiente, hermanos, va a tener una actitud de confianza. Pedro, anteriormente que hemos visto cuando corrió, tenía miedo, no tenía confianza y en nada. Pero aquí ya es una iglesia restaurada, un Pedro restaurado. Amén. Que yo me consideraba así igual, tenía miedo de todo, hasta de pararme y de Ujier, pero Dios ha hecho cambios en mi vida. Jamás pensé yo estar aquí hablando en un micrófono en frente de un pueblo santo, hermanos. Pero he tomado una decisión y dije: Señor, si usted va a hacer algo en mi vida, aunque tenga miedo, aunque tenga, déme una confianza. Y por la gracia de Dios, aquí estamos, hermanos. Y es lo que ocupa un pueblo. Una actitud de confianza, hermanos. Amén. Una actitud de confianza, hermanos. Y vamos a creer en el poder de Dios. Hechos 4, 23 al 24. Dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron:
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en él hay. Pedro y Juan, saliendo de la prisión del Sanedrín, hermanos, salieron derechitos, no negaron lo que sucedió, platicaron todo lo que había ocurrido, todos los milagros, y dice que todos se pusieron a orarle al Señor dándole gracias, hermanos, amén. Cuando Pedro y Juan, era su compañero en este tiempo, dice que fueron libres ellos, hermanos, te platicaron de todo el testimonio, todo lo que había sucedido, y juntos se pusieron unánimes y se pusieron a orar, amén. Cuando algo sucede a esto en nuestras vidas, hermanos, hay que platicar el testimonio a los hermanos. Hermanos, me pasó esto, dar testimonio de que hay un Dios de poder, que hay un Dios que está con nosotros cada momento, hermanos. Es importante que las persecuciones vengan a nuestra vida, porque eso nos van a recordar a nosotros que tenemos un Dios que tiene el poder y la autoridad. Aquí a estos hermanos, Dios les mostró su poder y autoridad, los sacó hasta de la prisión. Amén. Es necesario que cuando uno pase por estas persecuciones, creamos que el poder de Dios está con nosotros y nos va a liberar de cualquier asunto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Una actitud de confianza a la palabra de Dios. Tenemos que confiar en la palabra. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Porque ellos a esto se avezaban, recitaban las escrituras porque confiaban en la palabra que era Dios viva y viva y eficaz. Hechos 4, 25 al 26. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Ven cómo estaban ellos recordando las escrituras que David había dicho? Lo que estaba sucediendo, que se iban a juntar el pueblo para hacerles daño. Los príncipes, dice que los príncipes se juntaron en uno. Y algo que se me reveló ahorita, que hice contra el Señor y contra su Cristo, que no, el problema no era con ellos, sino que era con el Señor. Ellos pensaban que echándolos a ellos a la cárcel, el Señor se iba a retirar, pero no fue así. Ellos lo tomaron de una forma y dijeron, Señor, tu palabra va a seguir siendo predicada. Amén. Durante la persecución, hermano, la palabra de Dios nos va a dar confianza. Y si usted tiene palabra de Dios, escrituras que ha leído guardadas en su corazón, le van a traer confianza. Como aquí a estos varones que recitaron el salmo de lo que el salmista había dicho, les trajo confianza. Porque eso a ellos les recordó lo que iba a suceder. Y lo estaban viviendo ellos allí. Amén. La iglesia primitiva, hermanos, recitaba las escrituras a cada rato, todos los días, dice. Amén. Porque la palabra de Dios es fiel. Y vamos a ir a Marcos 13:31. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellos confiaban en la palabra de Dios, por eso la recitaban ellos seguido. Entonces se juntaban ellos y recitaban las escrituras, porque eso es lo que les daba confianza a cada uno de ellos. Les daba fuerza para seguir adelante, para seguir luchando. Amén. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener, leer la palabra de Dios. Cuando venga, hermano, ese problema, estamos nosotros preparados para estar esforzándonos y luchando adelante. Si el cristiano, hermanos, que somos nosotros y la iglesia, no está leyendo la palabra de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos va a dar confianza? ¿Qué es lo que nos va a sostener? Déjeme le digo que si uno se descuida en el teléfono que carga uno en la mano, hermano, se puede uno descuidar y pueden caer
a tentaciones malignas que son diabólicas y nos van a lanzar al lago de fuego. So, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que, el teléfono hay que usarlo para lo que es necesario, pero hay que tratar, hermanos, de leer nuestra Biblia, escuchar nuestra Biblia. Amén. Si tenemos mala memoria, léalo como quiera, se le va a pegar algo. Una palabra o dos que se nos pegue de la Escritura, de ahí vamos a comenzar de a poquito, hermanos. Amén. Aleluya. Y así uno, hermanos, puede hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. El propósito de Dios, hermanos, en estos varones era seguir predicando su palabra, extender la palabra por todo el mundo. Proverbios 19:21. Y yo aquí tengo la versión Dios habla hoy y dice así: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Nada está fuera del conocimiento de Dios. Amén. Dios conoce todo lo que va a suceder, todo nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y como Él conoce todo, Él sabe nuestro propósito de nosotros que Él ha puesto en nuestras vidas. Y durante esos procesos se nos va a ir revelando lo que Dios hizo en la cruz y nos va a ir quebrantando y se va a hacer el propósito de Dios. Tarde que temprano. Y yo por eso recomiendo, hermanos, que mejor hay que hacer las cosas voluntarias. Y yo como que andaba así en la iglesia, hermanos, hasta que un día me metieron a la cárcel en Oklahoma. Y yo venía a la iglesia hace como unos 11 años. Y me metieron a la cárcel, hermanos. Duré 3 días en la cárcel en Oklahoma. Y déjeme le digo, allí entendí el propósito de Dios en mi vida. Metieron una celdita chiquita en un pueblito y estaba un joven que ya tenía el tercer strike. Le iban a dar 40 y tantos años de cárcel. Y dijo, hey, pray for me. Oré por él. Y ya él se fue para otra celda, lo sacaron. Ya nunca más lo volví a ver. Entraron otros hombres hispanos, oré por ellos. Y ya estuvimos platicando. Y a uno de ellos después los miré. Y al otro ya jamás los he mirado. Pero déjeme le digo que ahí Dios me mostró su sufrimiento en la cruz, hermanos. Amén. Y yo les recomiendo, háganlo voluntario. Si yo hubiera hecho las cosas voluntarias, hubiera sido diferente. So, hermanos, los animo. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A mí esa encerradita en la cárcel, digo yo, me fue bien porque oré por una persona y espero y el Señor restauró a ese joven. Amén. Espero y Dios hizo algo en su vida y salió y le dieron una oportunidad para que fuera a hacer algo para las cosas de Dios, porque oré por él, que Dios lo usara en las calles de donde Dios lo había sacado. Aleluya, Señor. Una iglesia valiente, hermanos. Vamos a andar con determinación, sin temor en las calles, en nuestros lugares donde andamos. No vamos a tener miedo porque vamos a estar armados de la armadura de Dios. Amén. Vamos a estar, ustedes ven cuando un soldado va bien protegido y van a guerra, se sienten confiables, traen su equipo. Así nosotros, pero nosotros vamos a hacer con el Espíritu Santo, hermanos, palabra de Dios, todo nuestro equipo. Hechos 4:29 dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aleluya. Notemos eso, hermanos, que ellos no pedían, los apóstoles no pedían que las luchas y las pruebas terminaran, sino que les diera la facilidad de hablar la palabra de Dios con denuedo, con poder. Amén. Y en veces, hermanos, yo en mis luchas, yo, Señor, ya quítame esto.
En vez de que digo, Señor, si esto es para bien, pues dame fuerza para salir. Y hay que tener eso en cuenta, que los apóstoles no pidían que la lucha se terminara, sino que les diera palabra para hablar con denuedo en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos, que Él vive y reina para siempre. Los apóstoles, ellos sabían que tenían que seguir predicando la palabra, como usted y yo, como la iglesia. Sabemos que tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿En dónde? Si no aquí, no aquí, en las calles donde usted vaya. Amén. Donde Dios lo ponga, hable de Dios. Donde quiera hay una persona necesitada. En nuestras familias, en los parques, en las tiendas, donde quiera que vamos, hay una persona necesitada de Cristo. Amén. No tenemos que hablar de Dios del púlpito, de enfrente. No, eso ya es un bono, un plus, hermanos, digo yo. Que Dios tiene gracia de ciertos hermanos y Él hace esas cosas en las vidas de uno. Pero todos pueden hablar del Señor donde quiera que vayan. Amén. Y ellos no les importaban las amenazas, sino que diario le pedían a Dios hablar con denuedo, con poder la palabra. Y nosotros tenemos que, hermanos, hacer lo mismo. En veces tenemos miedo, nos tiemblan los pies, pero es normal. Hay que pedir, Señor, dame valentía para yo poder hablar de tu palabra, hermanos. Amén. Pedro, si miramos la semana pasada, negó al Señor y corrió. Y nosotros hay que no desear esos momentos, hermanos. Correr y negar y llenarnos de temor. El temor, saben ustedes, que es del diablo. Cuando el temor llega a nuestras vidas, nos hace correr, nos hace dejar todo allí. No, podemos fracasar en muchos aspectos de nuestra vida. Amén. Pues hay que nosotros buscar la presencia de Dios, hermanos, y esforzarnos para no negar a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que negarlo para nada, hermanos. Hay que no tener temor. Amén. No importa, hermanos, las amenazas. Vamos a seguir esforzándonos. Amén. Los apóstoles, hermanos, no le decían a los perseguidores que se fueran, sino todos los perseguidores de ellos se los pusieron en las manos de Dios. Que Dios los encargara, que Dios los arreglara. Ellos iban predicando su palabra para donde iban, pues dice que se esparcieron. Y como iban, los iban siguiendo, ellos iban como el fuego. Iban creciendo por todo el mundo predicando el evangelio y los perseguidores detrás de ellos. ¿Hasta dónde llegarían? Hasta aquí, hasta México, hasta sus países. Amén. Anduvieron por todo el mundo, hermanos, que ya se oye la palabra de Dios por donde quiera. Amén. Y usted y yo somos uno de estos, hermanos, ahorita, y tenemos que seguir predicando la palabra. Aleluya. Decididos, hermanos, a demostrar el poder de Dios. Pero para demostrar el poder de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, orar y tener la palabra para que Dios nos use. Aunque en veces flaqueamos en muchas actividades de esas, hermanos, de oraciones, ayunos, flaqueamos como humanos, pero tenemos que esforzarnos. Hechos 4:30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, fíjese ellos cómo le pidan al Señor que la mano poderosa estuviera con ellos cada momento, que Dios siguiera obrando en sus vidas, que el poder de Dios estuviera. Cuando ellos oraran por una persona, que Dios hiciera. Se determinaron, hermanos, a mostrar el poder de Dios. Tomar una decisión, vamos a servir a Dios, vamos a llenarnos de su presencia y vamos a esforzarnos a hacer su obra al 100%. Y eso es lo que usted y yo tenemos que determinarnos, hermanos, a demostrar el poder de Dios. Porque Dios lo quiere usar a usted. ¿En dónde? Donde se encuentra. Donde quiera que vamos, Dios quiere. Donde quiera hay personas enfermas que uno puede orar por ellos y Dios va a extender su mano de poder.
Nomás tenemos que creer, hermano. Amén. Porque los propósitos de Dios es usarlo, usar a su iglesia para mostrar su poder, hacer maravillas, hacer milagros en nuestras vidas. Amén. Y cambiar corazones. Aleluya. Los músicos pueden ir pasando. Faltan dos slices. Pueden ir pasando los músicos, por favor. Decididos a predicar la palabra. ¿Quiénes de aquí se han decidido a enseñar la palabra y predicarla, hermanos? Hay que decidirnos. Hay que tomar una decisión. Hechos 4:31 dice así. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo a la palabra de Dios. Dios responde a una forma poderosa, hermanos, de una forma que usted y yo a veces no nos imaginamos, que si nosotros decidimos hacer algo para la obra de Dios, Dios nos va a ayudar. Porque muchos de nosotros hemos hecho decisiones en nuestros trabajos, en nuestras labores, en cosas que queremos, y nos dedicamos tanto que Dios nos bendice, nos da ese carro, nos da esa casa, porque nos dedicamos, nos decidimos a lograr ese sueño. Pero hoy, hermanos, hay que decidir a predicar la palabra del Señor. Amén. Que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, hermanos, de una manera como los apóstoles se les llegó a sus vidas, que ellos estaban seguros que Dios estaba ahí con ellos, que ellos estaban seguros que cuando hablaban la palabra de Dios salía de sus labios, ellos estaban seguros que cuando iban a orar por un enfermo, Dios lo iba a levantar. Así tenemos que decidir, esa decisión firme. Amén. Y cuando usted tome esa decisión firme y se enfoque en las cosas de Dios, hermanos, va a provocar algo en el cielo, que el poder de Dios baje sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, y van a haber bendiciones, hermanos. Y todo eso que teníamos en nuestra vida como Pedro, que queríamos correr, que no lo conozco, nada de eso, Dios va a renovar nuestra confianza. Dios nos va a renovar, nos va a levantar, hermanos, de donde estemos. Nadie somos perfectos. Ninguno de aquí somos perfectos. Todos tenemos luchas y problemas. Y así como somos, Dios así nos quiere usar. Dios todavía está ahí con su mano. Mi hijo, te perdono, ven, te quiero usar. Yo te limpio, yo te purifico. Restáurate. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Y cuando tomemos esa decisión de todo corazón, Dios nos va a dar esa valentía y vamos a poder ir adelante, hermanos, ir adelante de nuestras familias, y Dios va a abrir puertas nuevas. Aquí ya estoy para concluir, hermanos. El pueblo de Dios debe ser valiente, como cuando Dios le dijo a Josué, cuando le iba a poner enfrente de un pueblo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué, a lo mejor, no sé qué decir, a lo mejor él no quería, no sé, pero Dios le dijo y le repitió varias veces y le recalcó: esfuérzate y sea valiente, no temas, no desmayes. Amén. Y fue un hombre victorioso. Los amigos de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, ellos obedecieron a la valentía de la palabra de Dios, obedecieron a la palabra y fueron lanzados a un horno de fuego y no murieron. David, hermanos, testificó también que si aunque un ejército lo atacara, él no iba a tener temor. Entonces, hermanos, los quiero animar que seamos como estos hombres valientes.
porque ellos fueron de carne y hueso como usted y yo. Tuvieron debilidades, pero hasta el día de hoy se recuerdan que fueron hombres de Dios. Pueden ponerse sobre sus pies, hermanos. Y ya con la última escritura que tengo aquí, quiero decirles que los cristianos debemos ser valientes, hermanos. Y dice la última escritura, Filipenses 1, 27 y 28. Y yo tengo la versión aquí, Dios habla hoy, porque me gusta cómo dice, y dice así: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así que lo mismo si voy a verlos que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes sigan firmes y muy unidos. Firmes, eso es algo muy importante. Luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Que si vemos que uno cae, hay que darle la mano. Que si vemos que uno va batallando, hay que darnos la mano juntos. Sin dejarse asustar de nada por sus enemigos. Sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. El enemigo va a venir a rugir en nuestro oído. No vamos a tener miedo. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción, y al mismo tiempo en señal de la salvación de ustedes. Esto procede de Dios. Los animo, pueblo de Dios, que dejemos ese espíritu maligno que nos ha atormentado, y estoy seguro que se nos ha enseñado varios mensajes para ser reparados y restaurados, para ir y reparar y restaurar a otros, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos y para orar en el nombre de Jesús. Bendito mi Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este día, porque has compartido esta palabra a mi vida, a mi corazón, Señor. Que tú, Señor Jesús, vengas a cada corazón, a cada mente, Padre Celestial, que tiene miedo, Señor Jesús, como un día Pedro. Te ruego, Señor Jesucristo, que usted lo llene de esa valentía, que usted lo dé esa confianza, Señor, que usted está con él, que usted lo use grandemente en el día que sea necesario, Padre. En el nombre de Jesucristo, asiente esta palabra en un corazón, para que puedan trabajar juntos y predicar su palabra mano a mano, Señor Jesús, a este mundo perverso. En el nombre de Jesucristo le doy gracias y le doy la honra y la gloria para siempre. Gloria a su nombre. Y vamos a cantar unos coros, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Oh, aleluya. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Quiero ser un reflejo de tu amor.
solo en tu voluntad. Jesús es mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso al Señor fuerte, hermanos. Y los animo, hermanos, que podamos confiar en la palabra de Dios para estar firmes a predicar su palabra, hermanos. Que el miedo salga fuera de nuestras vidas, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Y tenemos unos anuncios, unos cumpleaños. Hay cumpleaños, unos aniversarios, hermanos. Ahora no hay. Bueno, hermanos, vamos a orar para ser despedidos y tenemos afuera unas pizzas y unas donuts que se les van a, que quisieron traerles, hermanos, para cenar. Muchos vinieron corriendo del trabajo y vamos a orar para darle gracias a Dios y a la salida, hermanos, pueden, les van a dar una pizza de pepperoni. Ya me lo estoy hasta saboreando. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, dándote las gracias, dándote la honra y la gloria, Padre. Que hoy usted bendiga a este pueblo, Señor, que ha recibido esta palabra. Que la palabra, Señor, haga un cambio en los corazones y en las mentes. Que la podamos poner a práctica, Señor, a cada día, Señor. Bendígalos a cada uno de ellos hoy, Señor, rumbo a sus casas. Y nunca se olvide, Señor, que usted se olvide de ellos, Padre, y de nosotros, Padre. Todos se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que para usted siempre sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, y adelante.